Así que fue aquí. Me los puedo imaginar cuando llegaron. Pensaron que se podían esconder de todo el mundo, ¿no? Los muy estúpidos. Arranca, Camacho. Bueno, mi corazón, se queda ahí tranquilita. Yo quiero consentir a su papá un ratito. Ay, Mauricio. Qué rápido se acabó todo, ¿verdad? Estábamos tan felices. Bueno, que yo me imagino que cuando alguien es muy, 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 muy así, muy feliz al extremo, se termina, no sé, reventando, explotando, ¿verdad? Yo me sigo sintiendo feliz. Te tengo aquí, ¿no? Sí. Y, amor, yo aquí y en cualquier lugar soy todo tuyo, Juana. Mm-hmm. Todo. Ay, Mauricio, que no sé, es que... Ay, este sitio es tan especial para mí. Yo hubiese querido quedarme a vivir aquí, ¿me entiendes? Que tú por fin aprendieras a pescar y bueno, no sé, que yo me quedara tejiendo y ahora mañana crecer, corriendo por ese monte. Me encanta, ¿no? Me encanta todo lo que haces, cómo lo haces. Me encanta cómo camina, cómo juega, cómo habla, todo. Me tiene loco. Ah, no. Loco, Juana Pérez, sí, señor. No, eso es mentira, porque entonces si tú de verdad estuvieras así loco, loco por mí, entonces tú complacerías todos mis deseos, todos. Ni siquiera porque estoy recién parida, entonces me quieres complacer. Está portándote mal conmigo. Un momentico, no seas chantajista. Eso fue un golpe bajo. Mauricio, tú no entiendes mi preocupación, ¿verdad? Mauricio, ¿tú de verdad crees que llegando a Caracas, entregándote a la policía, todo se va a solucionar, todo va a salir bien? Sí, Mauricio, pero yo tengo un mal presentimiento. Yo siento que esta es una historia que comienza y que te van a hacer mucho daño. No puedes, Juana. Yo soy inocente. Ay, sí, porque entonces tú vas a ser el primer inocente que meten a la cárcel. Ok. Mauricio, escúchame. Esta persona, quien sea, que puso ese cadáver en la cabaña de tu tía, no va a descansar. No se va a quedar tranquilo fácilmente. Él debe tener un plan increíble, no lo sé. Te va a hacer ver culpable, Mauricio, por más inocente que tú seas. Bueno, para eso existe la justicia, Juana. Y la justicia es ciega, Mauricio, no se te olvide. Dios mío, qué viajecito. Bueno, llegué aquí siendo madre. Y me voy siendo abuela, ¿qué tal? Y llegué aquí con un Salvador al que detestaba y no soportaba ni en pintura. Y me voy con un Salvador al que quiero mucho. Y además al que le estoy muy agradecida. ¿Qué tal? ¡Adelante! ¿Nos vamos? Sí, pero Salvador, yo quería de verdad que supieras que estoy muy agradecida y... Mira, yo mejor te espero abajo. Epa, pero ya... No, María, deja el mareo, de verdad. Yo solo hice lo que tú querías que hiciera, cosa que me ha pasado ya muchas veces y que no me ha dado ninguna satisfacción. Bueno, sí, solo el gusto de complacerte, nada más. Pero, ven acá. Yo sé que yo me he portado mal contigo a veces, Salvador, pero... De verdad que no quiero que te sientas conmigo más. Yo mejor te espero abajo. Hola, Enriqueta. ¿Cómo va todo? Muy bien. Funcionando, por lo menos. Siempre hay uno que otro detallito, pero nada que no tenga solución. Es más, con tu llegada ya puedo ir solucionando uno de esos primeros detallitos. ¿Ah, sí? ¿Y qué es eso que debo yo o puedo resolver? No sé, firmar aquí estas órdenes de pago. Resulta que con la última edición de la revista en el exterior
Rebasamos todas las expectativas, deciré. Si quieres, puedes revisar los balances, los anexé aquí. Ay, Enriqueta, ¿qué voy a estar revisando? Yo nada, chica. Sé que tu capacidad y honestidad en este negocio es a toda prueba. A ver, ¿dónde debo firmar? Bueno, acá y acá. Original y copias. Menos mal que se me ocurrió pasar por aquí, porque tampoco fue que vine a trabajar. ¿Ah, no? ¿Y a qué fue que viniste? Ay, a saber de Mauricio, Enriqueta. Te confieso que he estado muy preocupada con su situación. ¿Tú has sabido algo? En lo absoluto. Y por supuesto que yo también estoy muy mal con todo eso. Bueno, creo que todos. Ay, Salvador, no entiendo por qué tenemos que pararnos en la comisaría. Ana, hay momentos en que yo te agradecería que no tengas que decirme lo que tengo que hacer. Hombre, claro que no. Lo que pasa es que, bueno, ¿no será que tú estás pensando de pronto decirle al comisario que estuvimos con Juan y Mauricio? ¿Verdad que no, no? Pero que tú eres el colmo, ¿eh? Tú eres el colmo. Aparte de eso, ¿desconfías de mí? No, bueno, Salvador, no es que desconfíe, pero es que... No, pero es que nada. No. Yo soy un hombre de palabra. Tú tienes que creer en mi palabra. Yo cumplo con mi palabra y sobre todo si es una mujer. Bueno, lo que pasa es que se trata de mi hija, ¿vale? Por eso desconfío. No, tú desconfías porque seguramente por tu vida han pasado más de 20 hombres que te han ofrecido 4 cosas y ninguna te las ha cumplido. A ver si tienes más respeto, ¿no? No, si es precisamente porque te respeto. Mira, Ana María, yo, y esto grábatelo bien, yo, es posible que sea el único hombre en tu vida que te ha dicho la verdad. Y cada promesa, un hecho. Así que a veces es bueno callar y confiar. No me gusta nada que me hables así. Pero bueno, entiendo que estés alterado. Y precisamente por eso que hay que tener cuidado con lo que se dice, Salvador. Buenas. ¿Cómo estás, comisario? Disculpa que no te llamé. Pero es que al final fue una falsa alarma. Mauricio y Juana no estaban donde nos informaron. Ay, pero es que si al menos tuviese la oportunidad de comunicarme con Mauricio, lo primero que le diría es que cambie su manera de actuar, porque con esa actitud lo único que está consiguiendo es complicar más las cosas, ¿vale? Y por supuesto le aconsejaría que maneje esta situación de otra manera. No sé, qué sé yo, que se entregue. Total, si él no es culpable de nada, no tiene por qué estar huyéndole a la policía. ¿No crees tú? Claro, deciré, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que me imagino que Mauricio sabe lo engorroso que puede ser todos esos trámites de investigación y todo eso. Además, seguro que lo privarían de su libertad, deciré, y eso sería un precio demasiado alto. No podría. Mucho más ahorita que Juana está por dar a luz. Ay, eso mismo pensé yo. Hasta que Mauricio no vea nacer a ese hijo, pero ni por nada que se entrega. Solo por estar al lado de la marginal lucha esa de Juana Pérez hasta el día que dé a luz. Chica, y hablando de eso, Juana, la mocosita esta, debe estar por dar a luz. Bueno, digo, porque si nos ponemos a sacar cuentas, eso debe estar por suceder o ya sucedió. Ay, tampoco tú has sabido nada de eso. No, deciré. Ya te dije que no sé nada en lo absoluto. Lo único que sé es que, no sé, Carlota como que se enteró de algo y salió tras ellos. Camacho, hazme el favor y te devuelves a la casona. ¿Estás segura, mi niña? Camacho, no quiero hablar más. Por favor, devuélvete. Te quiero. Solo a tu lado quiero vivir. A tu lado quiero. Jefe son, jefe son. ¿Qué pasó, Pipara? ¿Cómo me le va? Bien, ¿cómo bien, bien. Muy bien, muy bien. Aquí trabajando más que antes. Bueno, así es que, varón. Pa'lante, para allá. Para allá, no sé. Pero bueno, y si se quiere, se llega, ¿es o no es? Mira, dime que tienes. ¿Tienes algo para mí? Eso es afirmativo, poeta. Claro que sí. Mire todos estos sobres que están aquí. Se me cayeron. Dispénselo yo. Mira, justo a tiempo, porque esto lo necesitaba para ayer. Bueno, entonces eso dándole plomo, así que lo dejo solo ahí para que le dé duro de una la chamba yo. Bien. Mire,
Antes de pirar, yo necesito, bueno, se lo agradezco que en cualquier momentico así libre, nadie que usted tenga caleta así por debajo de la manga. Bueno, para recapitular, usted sabe el entrenamiento que teníamos así con respecto a la propísima, así que me parte a mí el corazón, es mío, mío. Usted sabe, güey, la propísima Brandy Julie Civiri, que bueno, usted sabe que como el primer día de esa jeva a mí me parte así en cuatro, pero bicho. Bueno, es decir, yo necesito su auxilio lo más pronto ya. Ya posible, a ver si me puede ayudar, si va. Inés, ¿a ti no te parece que David está así como raro? Raro. ¿Raro como qué? No sé, será... será la forma en que me mira. Bueno, ¿y cuánto tipo de mirada hay, Brandy? Bueno, que yo sepa, yo conozco algunas, ¿no? Está así, está la mirada del jefe, que es así como con seriedad y transparencia. Está la mirada de pana, que es, buenas tardes, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Está la mirada de hermano, que es así también como que estás pintada en la pared. Y claro, está la miradita de hombre, que eso ya son palabras mayores. No me digas que el David te está mirando así. No sé, la verdad. Ay, pero igual no me quiero hacer ilusiones, Inés, porque yo no estoy segura. Y te acuerdas lo que pasó la otra vez, ¿no? Cuando me besó. Yo me fui a mi casa corriendo a contarle a mi mamá que David y yo éramos novios. Tremendo pelón el que tuve yo. Bueno, pero es que, bueno, la gente puede cambiar o no. Hola, chama, ¿cómo andan? Hola, bien, don Miguel. Inés, aquí está este sobre para el señor Mauricio. ¿Se lo guardas, porfa? Sí, claro, chama. Por cierto, ¿qué se ha sabido de él y de Juana? Bueno, aquí tienes. Ya tienes varias cosas que hacer. Me parece que deberías irte ya. Lo necesito para hoy. Ah, sí, vale. Sí, yo lo que voy arrancando durísimo. Fíjese. Pero... ¿Qué pasó? ¿Te descuadré algo? No. No. Bueno, ciertamente que sí, pero... Bueno, mejor dicho, ¿qué es lo que le está pasando a usted, panita? ¿Usted me está cambiando la seña o está cambiando de opinión y tal? ¿Qué le pasa? No sé de qué me estás hablando con eso de tu opinión. ¿No? Discúlpame, no te entiendo. No, bueno, yo no, nada más preguntaba. Como vi ahí... Bueno, tuve una certeza de que hubo un reboteo ahí medio extraño así, y como que no le gustó mucho cuando le pregunté lo del entrenamiento, por lo de la Brandy Julie Civiri, con la palabra bonita, ¿ves? Lo que pasa es que como he tenido tanto trabajo... No, pero esa sí que no me va, mi David, mi jefe, esa sí no que no va, esa mano y esa mente tiene que estar ahí poeteando para que su panita se levante con clase a la jeva. Si no, bueno, eso tiene que venir directamente con un sello de usted. No, es así no va, amigo. Mira, es verdad. Discúlpame. Bueno, yo no te puedo caer a coba. Tú con esa escuela que llevas de vida, yo no puedo engañarte más. Discúlpame, pero yo no te puedo ayudar. Yo no voy a contribuir a que te levantes a Brandy. Pues sencillamente no cuentes conmigo. Y discúlpame de panitito, como tú dices, pero ya no puedo hacerlo. Yo no es eso lo que yo quiero decir, sino que yo no quiero secundar algo que algo en lo que no creo, algo que no me guste, porque es que si tú me dices que tú le puedes decir a Alejandro o a Enriqueta o yo no sé a quién Carrizo, a quien tú quieras, que busque pruebas, ¿verdad? A tu favor. Entonces, si te vas a entregar, pero con pruebas a tu favor, está bien, yo lo entiendo, entonces así sí. Eso es absurdo, Juana. ¿Absurdo? Mauricio, más absurdo es que tú te entregues por un crimen que no cometiste. Te van a hundir, Mauricio, te van a hacer la vida... Ay, no peleemos contigo. No quiero peleemos contigo. No quiero perderme, no sé, estos pocos momentos que me quedan a tu lado. Ok. Lo que vamos a hacer es por un tiempo, bueno, ¿ok? Solo por un tiempo. Haría cualquier cosa por hacerte cambiar de opinión, ¿no? Sí. No es seguro que tenemos mucho tiempo en este lugar. ¿Lo acompaño, niña? No, tú espérame aquí. Vamos, solo. Vamos, que no es.
seguro que te va mucho tiempo. Ay, no, dímelo otra vez. ¿Qué? Mi sol. Me encanta que me llames así. Bueno, me llamaste así durante meses. Sin saber que eras la luz que iba a iluminar toda mi vida. Ay, tan bonito. Vamos. No, falta una cosa. ¿Qué? Mi beso. El último aquí. Porque, bueno, este fue el sitio, qué sé yo, nuestra boda. Y aunque yo sé, ok, no es legal ni nada de eso, y yo no me llame Juana de la Vega, pero tú y yo somos esposos, ¿verdad? Bien. Entonces dame mi beso. ¡Ay, qué ternura tan grande! Qué conmovedor encontrar a los amantes unidos en un beso. Carlota estaba completamente convencida de que Mauricio y su hija estaban escondidos en la casa de los bellos. Por favor, si esa mujer es capaz de inventar cualquier cosa para volver a todo el mundo loco. Bueno, y revisaron bien. No existe la posibilidad de que estuvieran allí antes. Pero bueno, si es no, es no, Salvador. Bueno, no llegamos a tanto. Realmente revisamos la casa buscándolos, pero no los encontramos. Pues nada. Bueno, aunque la señora nos dijo que en esa casa había una niña recién nacida y que esa niña podía ser la hija de Mauricio y Juana. No, entonces no es imposible porque Juana tenía una barriga bien polluda y cuando es así es varón. Tenía la barriga. O sea que usted cree que ya Juana dio luz. ¿O es que usted ya sabe que Juana dio luz? No, lo digo simplemente porque yo tenía días que no veía a Juana y bueno, tenía. Bueno, está bien. Discúlpeme, Salvador. Yo aquí habla que habla, echando el cuento y... ¿Usted tenía algo que decirme? No. Yo venía a despedirme. ¿Despedirse? Sí. No, regresamos a Caracas. ¿Pero cómo es eso? ¿Y no vas a hacer con el mediador? No. Yo estoy buscando... Pero, Salvador, ¿te vas a dar por vencido tan pronto? Sí. Bueno. No, bueno. Ahí, se lo dejo a usted, comisario. Se lo dejo. Póngale todo su empeño. Porque además, usted sabe que Mauricio es un tipo bien inteligente. Y quién sabe, ¿sí? A lo mejor en cualquier momento se entrega. Yo sabía que eran ustedes los que estaban escondidos en casa de Alejandro. Es que desde que vi a la bastarda horrenda esta, supe que era tu hija, Mauricio. ¿Qué creías? ¿Que se iban a burlar de mí? Carlota, por favor, no sigas haciéndote daño, ¿sí? No sigas empeñada en algo que te está haciendo daño, por favor. No sigas haciéndote ese daño sin sentido, ¿sí? Y tú, desgraciada, te voy a sacar los ojos a ti y a la estúpida de tu hija. Por haberme echado a perder mi vida perfecta. Perfecta nunca fue, Carlota. Hace tiempo te lo estoy tratando de hacer entender. Pero tú, no sé, te haces la que no entiendes nada, Carlota. Yo he buscado las mil maneras de decirte las cosas para hacerte el menor daño posible. ¿Pero qué? ¿Tú te haces la que no entiendes nada, la que no te das cuenta? Ya va. ¿Qué es lo que tú quieres que yo me dé cuenta? ¿Que me dejaste? ¿Que me abandonaste por esta perra? Ya, basta de insultos, Carlota, basta. Porque tú no puedes entender que la vida cambia. Carlota, tú no puedes obligar a nadie a estar contigo solo porque tú lo decretas. No, quiérete un poquito, Carlota. Por favor, piensa un poco en ti. Y si yo me voy a otro planeta, ¿cómo me vas a hacer? Esto se acabó hace tiempo, Carlota. Tú estás casada conmigo, Mauricio. Y te guste o no te guste, eres mi esposo. No, por una formalidad, por un papel ahí que ya no tiene ningún sentido. Eso ya no significa nada, Carlota. Tú lo que tienes que entender es que esto se acabó. Y si tú quieres que yo me vaya y busque mi felicidad por otra parte, ¡no me da la gana! ¿Y saben qué? Si yo perdí la felicidad, ustedes tampoco la van a tener. Eso lo juro. En serio, Desiree, en serio. Estaba muy, muy, muy preocupado por ti. Porque, bueno, porque como no se te veía la carita. Ay, no me digas eso, Armando. Ay, chico, de verdad, créeme, pero cuánto lo siento. Bueno, porque supongo que como no me veías la cara, tampoco no comías, ¿verdad? Bueno, tampoco era que estaba muy preocupado, pero sí un poquito triste, porque el no poder contemplar esta belleza, pues,
entristece a cualquiera. O eso tampoco me lo vas a creer. Ay, me vas a disculpar, Armando, pero en este momento no estoy de humor para tus picardías. Ah. Y si no he venido a trabajar, bueno, porque con la muerte de Francisco no he tenido tiempo para otra cosa, sino ocuparme de todos los trámites legales que esto ocasiona. Tú debes saber de eso, ¿verdad? No, no, sí, sí, sí. Entiendo perfectamente, no te preocupes, entiendo. Y me imagino que de ahora en adelante esta revista será para ti como un pasatiempo menor. Y es lógico, claro, porque con el dineral que se te viene encima. Ay, chico, qué lástima que hayas perdido todo este tiempo conociéndome. O mejor dicho, solo contemplando mi belleza. Porque además de tener una cara bonita y de disfrutar de todos esos placeres que el dinero proporciona, soy algo. Y para que lo sepas, mientras Mauricio sea el dueño y esté encargado de la revista, para mí no será un pasatiempo menor. Permiso. Ninguno de ustedes, ninguno, incluyendo la bastarda o reina de esa, tiene derecho a la felicidad, ¿me estás entendiendo? Ninguno. Eso no se lo puedo permitir. ¡Ya no te le acerques, Carlota! Mauricio, se te acabó la felicidad. Se te acabó la luna de miel. Ya. Los últimos días que te quedan los vas a pasar en la cárcel. Eso te lo voy a jurar. ¡Camacho! No vas a llamar a ningún Camacho. Ya, no voy a permitir que nos sigas haciendo daño, Carlota. Yo como para matar el tiempo y buscar moritas silvestres. Eso está llenito. ¿Cómo me gustan a mí cuando estaba muchacho, carajo? Míralas. Está verde. Lamento tener que tratarte así, Carlota, pero no me deja otra opción. Después de todo lo que estás haciendo, lo que me queda es defenderme de ti. Bueno, mejor dicho, defendernos. Porque no pienso poner en peligro ni a Juana ni a mí. Juana, por favor, pásame algo con que pueda taparle la boca, ¿sí? Perdóname, Carlota, pero no me dejas otra opción. Solo a tu lado quiero vivir. Solo quiero vivir. Disculpa la interrupción. No te vayas a molestar, por favor, ¿sí? Yo sé que detesta que te interrumpe mientras estás trabajando. O sea, siempre, pero lo que pasa es que... Ya, Armando, ya. Vamos entonces a tratar de que tu interrupción sea lo más breve posible. ¿Qué se te ofrece? Es que precisamente por eso el preámbulo, porque sé que lo que te voy a preguntar puede parecerte intrascendente. Ya, Armando, sin más preámbulos, por favor. ¿Qué es lo que quieres saber? Enriqueta, sácame de una duda. Hace poco, cuando se presentó aquí, deciré... ¿Tú notaste en ella algún interés por la revista? Es decir, te preguntó sobre la venta de la revista en el exterior, los costos de la próxima edición o algo parecido. ¿Me explico? Armando, sé perfectamente lo que quieres saber. Y te digo que no. A decir, lo único que le interesa de esta revista es Mauricio. Nada más. No quisiera dejarte así, Carlota, ¿verdad? Obviamente este no es mi estilo, pero... No me dejas otra opción. Carlota. Te juro que no lo haría si estuviera solo, pero no voy a permitir que ni tú ni nadie le haga daño, ni a Juana ni a mi hijo. ¿Eh? Así que, mi amor, yo creo que mejor lo hacemos rápido, porque si Camacho está fuera con ella, seguramente debe estar extrañado que Carlota no ha salido. Vamos, vamos, porque Carlota no debe haber venido sola. Estos moritos, las piruetas están como siempre. Sabrosita. Bien rica. Pero tengo que saber qué está haciendo la niña Carlota. Ah, está muy rica. Pero bueno, Salvador, y entonces, mijito, no puede ser. Se me quedó el suéter. ¿Qué quieres que haga? Que lo deje ahí para que se lo coja otra. Ana María, tú no entiendes que estoy bajo presión. Tú nunca has dudado.
Dime, ¿tú nunca te has arrepentido de algo que hayas hecho, aunque tengas mil justificaciones para hacerlo? Chico, jálame la patica, Salvador, hazme el favor. Ok, vas a volver otra vez con el arrepentimiento y la cuestión porque Mauricio, no sé, porque lo dejaste ir. Sí. Ay, no sé para qué te dije nada, mijito, verdaderamente. Francamente, no sé para qué lo hice. No vale la pena. Ah, no, pero claro, es que yo soy así, bocajarro, todo lo tengo que decir, todo lo tengo que soltar. A eso soy y también bruta. No, Ana María, tú no eres bruta. Por favor, ve a buscar lo que se te quedó, ¿sí? Está bien, señor policía. Olvídese que está frente a usted una mujer que le acaba de pedir un favor muy grande. Olvídelo. Porque usted sabe que yo por mi hija soy capaz de hacer lo que sea, Salvador. Tú lo sabes muy bien. Y yo te estaría a ti eternamente agradecida, pero no puede ser con esa cara y ese rollo que carga, mijito, no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? Mauricio no te ofreció, no te dio su palabra de honor de que se iba a entregar. ¿Qué pasó? ¿No le crees? ¿No confías? ¿Eso es lo que te pasa? ¿No confías en él? Ana María, se está haciendo tarde, ¿sí? ¿O no será más bien que tú no puedes entender lo que es el amor? ¿Ah? Eso debe ser, que tú no puedes comprender que mi hija tenga una necesidad muy grande de estar con el hombre que ella ama, aunque sea por las últimas horas que les quedan. ¿Ah? Eso no lo puedes entender. Que ella quiera estar con el hombre de su vida. ¿Ah? Agacha la cabeza, que no te vea ni tú ni la bebé. ¿Qué me hizo esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, yo nunca me imaginé que podía sentir tanto con un beso de este hombre. Mejor dicho, ni siquiera pensé que esto podía llegar a pasar. Ay, cómo me estaba perdiendo yo de algo así. ¿Tú no tenías que buscar algo en tu habitación? Se me había olvidado. Entonces, mi Anita, ¿será que ya encontré el único método para domarte? ¿Qué pasó? ¿Qué? No sé, hay muchos efectivos en la vía, parece un accidente. ¿Tú ves algo? No. Paisa, ¿qué pasó? Se volteó una camioneta allá abajo. Toda esa vía está cerrada, así que no te metas por ahí. ¿Lo escuchaste? Sí, pero no podemos retroceder. Ay, Dios mío, no puede ser, Mauricio. Después de tanto escapar, no puede ser que estemos atrapados. Juana. Juana. ¿Qué haces, Juana? Juana. Juana, ¿qué estás haciendo? Solo a tu lado. Pensó bien esto. Mire, usted está acostumbrada a su vida, a su comodidad y... No sé. Ay, mamá,
Ya te dije que no hablemos más de ese asunto, chica. Yo quiero que vivamos juntas y así será de ahora en adelante. Y mi hermano Livio también. Apenas logre que lo saquen de la cárcel, se vendrá a vivir aquí con nosotras dos. Ay, es que no sé. Estás segura que no te vas a arrepentir. Tú estás acostumbrada a vivir sola en este lugar tan fino y... Ay, mamá, y nada, chica, y ahora quiero acostumbrarme a vivir con ustedes. Con ustedes que son mi única familia, lo único que tengo en la vida de verdad. Quiero darles la vida que se merecen. Una vida decente. Si tenga que hacer lo que sea, no me importa, mamá. Juana, ¿qué estás haciendo? Juana, regresa al carro, por favor. Juana, regresa al carro. Esto es una locura. ¿Qué estás haciendo? Agarra la niña, Juana. ¿Qué? Agarra. Pero, Juana. Juana, esa es mi billetera, por favor. Ahí está mi documento. Por eso mismo, Mauricio. Cuando encuentren esto, van a pensar que estás muerto y ya. Por Dios, esto es un disparate. Yo he tenido una vida muy feliz. ¿O es que tú crees que mi matrimonio con Francisco es algo que yo recuerde con alegría? Pero usted me dijo que la trataba bien, que era bueno con usted. Ay, pero no estábamos felices, mamá. No éramos felices juntos. Ay, tal vez por todo lo que me pasó en mi juventud. En el fondo, siento un gran odio y rechazo por los hombres. Perdóname. Yo no me voy a cansar de pedirte perdón. De verdad, yo no sabía que esa bestia... No, mami, ya, por favor, ya. Mira, no te atormentes más con eso, por favor. Bueno, yo tengo que decirte que yo siento que poco a poco estoy superando ese trauma, mami. ¿Por qué? Ay, mía, se me está enamorando. Sí. No sé, mami. Ay, no sé, pero hay un hombre que me hace sentir diferente. Ay. Mauricio de la Vega. Juana, por favor, déjame pasar. No, tú no vas a buscar ninguna billetera. Te quedas tranquilo. Juana, ¿tú crees que la vida es una fantasía? Que porque encuentre mi billetera tirada ahí, van a creer que yo fui chamuscado en ese autobús, por Mauricio, favor. Juana. Escúchame, por favor. Acuérdate cuando nos escapamos de la oficina de Salvador. Nosotros nos burlamos de nuestra propia suerte, por favor. ¡Ay! Toma. No compliques más la cosa, vamos. No, Camacho, no, es que esto es el colmo, ¿vale? ¿Qué clase de protector eres tú? Francamente, es que yo no entiendo cómo mi papá te tiene tanta estima, chico. Disculpe, mi niña. Ay, disculpe, mi niña, disculpe, mi niña. Tú no te diste cuenta que yo no salía. ¿Por qué no entraste a ver si me pasó algo? Por eso entré, mi niña. Entraste, pero cuando ya se habían ido, ¿ah? Cuando ya me humillaron, cuando me amarraron de una silla, es que... Ay, yo los voy a matar, es que yo los voy a matar. Les voy a devolver esta humillación una a una. Y tú, Camacho, inepto. No puede ser que se te hayan ido en las narices, chico, ¿no los viste? Lo siento, mi niño. Camacho, deja de decir que lo sientes y dale velocidad al carro, que tenemos que alcanzarlos. Juana, primero me pides que te quieres venir conmigo y lo acepto a pesar del riesgo que estás corriendo. Sí, Mauricio, yo lo sé, pero yo puedo evitar que tú vayas a la cárcel. Yo sé que yo puedo evitarlo. ¿Evitarlo cómo, mi amor? Arrojando mi billetera ahí en ese accidente. Bueno, Mauricio, que Dios me perdone, pero allá había varios muertos, ¿ves? Y por lo menos con uno te van a confundir. Juana, mi amor, por favor. Eso, para que eso pase, mira, esos señores tendrían que estar quemados y reconocidos. Bueno, por lo menos uno. Y por lo menos con ese te van a confundir, ¿entiendes? No, no es tan fácil, ¿no? Cuando verifiquen con mi dentista y comparen las radiografías, ellos van a saber que yo nunca estuve allí. Mauricio, yo lo sé. Yo lo sé, yo entiendo eso. Pero por lo menos ganamos tiempo. ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? Mira, yo no puedo permitir que Marianita ni tú corran más riesgo. Por favor, yo no puedo. Nuestra hija y yo vamos a...
Vamos a estar bien. Vamos a hacer esto, ¿sí? Mi vida, mi deber es protegerlas. Mauricio, para poder protegernos a nosotras, te tienes que proteger tú mismo primero. A ti no solo te van a culpar de la muerte de Francisco Rojas. Van a intentar matarte, Mauricio, entiéndelo. ¿Con quién crees tú que estamos lidiando nosotros, ¿eh? Juana. No me hagas esto, Mauricio. No hagas que te apoye en el hecho de pasar toda tu vida en la cárcel. No lo voy a hacer. Vete, sí, vete, vete. Te amo, te amo, te amo mucho. Vete, vete. Vete, por favor, te lo suplico, vete. Ay, sí, por favor, por lo que más quieras, vete. Será un amor de verdad. Yo todo lo que tengo para ti, Inés. Disculpa, si se te ofrece algo más, me dices. Mira, René, ¿son cosas mías o tú te sientes así como mal? ¿A mí? No, ¿qué va, caballo? Si yo lo que estoy es tranquilino, lino, mira. No se me nota. No. Lo que me parece es que tú estás así como... como espichaguaito. ¿Espichaguay? No. Espichaguaito. No, no. ¿Qué va, mi reina? Si yo lo que estoy es sobrado, chica. ¿Qué va? Yo lo que estoy es sobradísimo. Sí, ¿no? Ay, ¿ahora es cuándo, mira? Hola, princesa. Hola, Reni, ¿cómo estás? Estabas como perdido, ¿no? No, no, que va, más bien extraviado, porque el que se pierde no aparece. Yo aquí, de lo más bien, como dicen lo de la hermana república, ¿sabes? Bueno, claro, never, jamás como tú. De anteojito se te ve lo bien que estás. Bueno, sí, tú sabes, haciendo cada día un esfuerzo para verse mejor, ¿no crees tú? Claro, claro, si esa es la orden que hay. Es más, hasta me atrevo una invitación bien formal, con todos los hierros, ¿sí va? ¿Tú me estás invitando a salir a mí? Sí. Mira, Reni, yo no sé, la verdad. Yo mira, no sé mira, si mira, puedo... mira. Olvídalo. Ella no puede salir contigo. Así de simple. Señor. Estos son todos los heridos que he encontrado hasta ahora. Todavía estamos rescatando a otros, pero señora, buscaba a alguien. Sigue, mi amor, por favor, sigue. Entiendo nada. ¿Cómo es eso de que yo no puedo salir esta noche con Reni? 100% de acuerdo con Brain Civil. ¿Y qué le pasó, mi panita jefe? Aquí no tenemos nada que aclarar. Simplemente, ¿tú no te acuerdas todo el trabajo que tenemos pendiente? ¿Ah? ¿Trabajo pendiente? No, pero bueno, me entero, David, la verdad, porque hasta donde yo sé, el único trabajo que tenemos pendiente fue el que hicimos anoche y tú mismo lo entregaste esta mañana. Bueno, pero ¿y entonces cuál es el aplique? ¿Cuál es el aplique? Ah, broma, no, mire, ¿cuál es el aplique? ¿Hay o no hay trabajo pendiente? ¿O es con papadito yo? Con papadito yo, que usted tiene un reboteo y una mente extraña ahí. Dale, aclare, aclare, porque mientras más cabulla suelta, más se le enreda ese papagayo. Mira, yo no tengo nada que aclarar contigo. Así de simple. Y en cuanto a ti, cuando yo te digo que tenemos trabajo pendiente, es porque no tenemos. ¿Qué he dicho? No, hombre. No. No debí dejarte sola, Juana. Mi amor, no, no debí. Yo tenía que protegerlas. Usted iba en la camioneta.
siente bien? ¿Recibió algún golpe? La bebé, ¿está bien? No encuentro al papá de mi hija. ¿Qué dice? ¿Él iba con ustedes? No lo encuentro. Venga conmigo, señora. Vamos hacia allá. A lo mejor está entre los heridos. Venga. Montoya, Romero, por favor, dejen pasar a la señora. Adelante. ¿Se podrá? Como no, Brandy, claro que sí, por supuesto, pasa. ¿Tú me dirás, no? No, me dirás tú a mí. Ah, ¿yo? Sí, porque después del escándalo que me armaste allá afuera, como mínimo yo necesito una explicación. ¿Qué es ese trabajo tan urgente que tenemos pendiente que hacer esta noche tú y yo? Bueno, chamo, mire, de mal de amores se ha muerto más de uno. Mire, yo mismo he estado a punto de despegar un par de veces por eso. Mal de amores, ni qué mal de amores, Pope. Yo lo que tengo es un mal de rabia, chico. No es justo lo que me está pasando, no es justo para nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo entiendo que el joven redactor a veces tiene un carácter un poco difícil. Un poco difícil, bueno, chico. Solo con un rollo de sapo es lo que es. No entiendo, si el panita David siempre me había ayudado con la Brandy, ¿qué le pasó? Bueno, ¿y ahora no es así? No, hombre, ese tipo me cambió la seña de repente, chico. ¿Sí? El David no solo me dio la espalda, sino que tuvo a puntico de sacarle un cielo a Brandy. Y sale el peluche, llega y dice, no, que la jevita y que tiene mucho trabajo pendiente. No, hombre, chico, ¿tú entiendes esa vaina, Popeye? ¿Tú entiendes esa vaina, chico? Qué contrariedad, ¿no? Y debido a todas las complicaciones que se me presentaron con respecto al trabajo acumulado, yo necesité adelantarlo porque se me atrasó, ¿no? Entonces, la primera persona que se me ocurrió para tomar en cuenta su ayuda y sobre todo su creatividad eras tú, porque ¿te acuerdas? Yo te lo había dicho en mi casa que eras bastante responsable, bien eficaz. Y nada, simplemente yo sentí que eras tú la que me iba a echar la mano, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas, como tú tienes eso, ¿no? Que tienes el conocimiento de todos los vericuetos del asunto, ¿qué tal? Y yo pensé que iba a ser tú. Muchas gracias por los halagos, David, pero a mí la verdad esto no me parece un trabajo así como que tan urgente, así como para que tú me hayas gritado de esa manera tan fea allá afuera hace un momento, ¿no? Ah, es que no te lo dije anoche. No, fíjate que no. ¿Te das cuenta? ¿Viste cómo tengo la cabeza? Es que se me olvidan las cosas. Ahorita lo olvido todo. Se me olvida. Pero lo que no se me va a olvidar es pedirte disculpas por lo que hice, ¿no? Yo reconozco que yo me excedí allá afuera. Yo alcé la voz y todo esto. Yo incluso admito y reconozco que yo no tengo por qué inmiscuirme en tus asuntos personales. Eso es cierto. Incluida la invitación de René y René. Cuando en ese momento, cuando yo entreno, lo que pasa es que, Brandy, lo que pasa realmente es que yo sentí que tenía que hacerlo porque pensando en ti, ¿tú me entiendes? Yo lo hacía porque yo sentía que tú no querías salir con él y por eso lo hice, porque yo soy tu pana, ¿tú me entiendes? Algo así, yo no sé, disculpa de todas maneras, pero eso es lo que quería yo decir. Bueno, David, tampoco que yo no quería salir con él, ¿no? Porque René es un tipo bien agradable y a mí me cae muy bien, la verdad. Y sí, me parece un tipo bien divertido. Pero nada, tú sabes que a la hora de la chiquita, pues, primero está mi trabajo, ¿verdad? Y bueno, yo soy bien responsable y tú ya lo sabes. Así que tú me dirás dónde y cuándo quieres que nos reunamos. Ok, muy bien. A mí me parece entonces que nos podemos reunir aquí, en mi oficina, al final de la tarde, ¿te parece? Perfecto. Ok. Estábamos juntos y nos montamos en la camioneta porque él quería entregarse. Íbamos a ir a Caracas para que él se entregara y pasó lo que pasó y no lo volví a ver. ¿Estás segura, Juana? Sí, estoy segura, señor. O es que a los policías hay que repetir las cosas una y otra vez para que las entiendan. Está bien, Juana, pero no te ofusques. Entiendes que la situación es muy confusa. Y nuestro deber es nuestro deber. Aquí está la litera del hombre. ¿Estás seguro que este es el de Mauricio de la Vega? Así es. Entonces lo más probable es que el cuerpo esté ahí entre los cadáveres. ¿Cómo es la cosa?